Arratsaldeon guztioi, Ramon Rubial Fundazioa sare hauek ematen ditugu gure gizartean jarrera bikainak erakusteko. Gure artean, eredu gisa hartu nahi ditugu gizon emakume eta erakundeak seinalatzeko. Bilbao Basket, Alberto Iglesias, CREA, Lantegi Batuak, Bakearen aldeko koordinakundea, Norvegiako gazte laboristak, zuen lana, zuen esperientzia, zuen baloreak, besteontzat inspiratzaileak dira. Eta horregatik, gure eredu bezala jarri nahi zaituztegu. Garai aldakorrak dira hauek, ekonomia arloan, politika arloan, gizarte arloan, zalantzak betetako etorkizun bat agertzen zaigu. Eta inoiz baino gehiago, printzipio tinkoak behar ditugu, solidaritatea eta berdintasuna sustatu, violentziaren aurrean demokrazia eta gure iragana ahaztu nahi dutenen aurrean memoria. Ezin dugu ahaztean oinarritutako elkarbizitza bat egiraiki. Aurrera egin nahi dugu, bai, baina hitz guztiak irakurri eta gero. Eta hori da, zuok gaur hemen irakasten diguzuena. Una vez más, como todos los años, nos reunimos para la entrega de los premios de la Fundación Ramón Rubial, unos premios con los que se pretende ofrecer un reconocimiento público a personas y entidades que se han destacado por su especial acción en algún ámbito de la vida social de este país. Pero yo creo que, sobre todo, el objetivo principal de estos premios es mostrar ejemplos de comportamiento ciudadano. Es tener referentes de modelos de vida que sirvan para reivindicar la ética de una sociedad decente. Evidentemente, la Fundación Ramón Rubial es una fundación socialista. No podía ser de otra manera hablando de quien hablamos. Y, por lo tanto, es una fundación cuyo objetivo tiene que ser y es fomentar los valores que forman parte de nuestro ADN, la libertad, la igualdad, la solidaridad. Y por eso estos premios van indefectiblemente ligados a esos valores de solidaridad ciudadana, de lucha por la igualdad, de conquista de la libertad. Valores progresistas, sí, pero valores y principios que deben de formar parte del sustrato sobre el que construir los cimientos de una sociedad digna, como queremos que sea la Euskadi del siglo XXI. Porque, a pesar de los tiempos de incertidumbre en los que estamos viviendo, en los que todo y todos parecemos estar dominados por los designios y por las servidumbres de una economía que nos impone sus reglas y sus contenidos egoístas, nuestro objetivo no puede ser construir una sociedad insolidaria, dominada por el sálvese el que pueda, en la que el progreso de unos se desarrolle sobre la miseria de otros, en la que la libertad sea una parcela para privilegiados, en la que la igualdad sea nominal, pero no real. Ese no es el país que queremos. Queremos un país de diferentes, sí, que respeta nuestra pluralidad y nuestra diversidad, sí, pero lo queremos con derechos y oportunidades iguales para todos y para todas. Y queremos construirlo entre todos y no unos contra otros. Y hay ejemplos que nos ayudan a vislumbrarlo, que nos sirven de guía para alumbrar el camino que queremos recorrer juntos. Y hoy están aquí algunos de ellos y hemos reconocido algunos de estos ejemplos. Este año, en el ámbito del deporte, hemos elegido a los hombres de negro para resaltar el significado del esfuerzo, de la colaboración en equipo, de la constancia, del buen hacer deportivo, porque esfuerzo, colaboración, constancia, trabajo bien hecho son herramientas indispensables en estos tiempos. En el deporte sí, pero en todos los ámbitos de la vida también. Y además son herramientas que caracterizan a los vascos y a las vascas y que en alguna medida debemos de recuperar como marca de país. Y con estas herramientas, con estos valores, bueno, pues los hombres de negro nos han regalado,
buenas tardes de mucha emoción y hoy se lo queríamos devolver de alguna manera. En la cultura hemos dado el premio a Alberto Iglesias, un compositor donostiarra, pero yo creo que reconocido universalmente, mundialmente. Pero con este premio lo que queríamos de alguna manera reconocer el trabajo, a veces callado, la creación, a veces en soledad, el esfuerzo de uno mismo para ofrecer a los demás una buena obra, porque siendo un trabajo personal, íntimo, la creación artística, la creación cultural es siempre una oferta al público, es una propuesta a los demás y para los demás. La obra artística es el resultado de una búsqueda personal que no podemos delegar en nadie, pero que adquiere su verdadera dimensión cuando se comparte con los demás el resultado de ese viaje. Por eso, uno solo puede decir gracias, Alberto, y en tu nombre a todos los creadores por compartir los resultados de vuestro esfuerzo, porque compartir, sumar, en esos principios también está el futuro. También es una de nuestras claves en el presente y en el futuro. Por otra parte, me gustaría hoy unir también los dos premios, el de Entidad Vasca del Año y el de Cooperación y Solidaridad, porque los dos son la metáfora de la mano tendida a los que han tenido peor fortuna, a los que sin ninguna responsabilidad el azar de la vida les ha colocado en el lado de los más necesitados, de las personas que más sufren. Y si hay algo que identifica la ética de la izquierda y de los progresistas es la empatía con el dolor, con el sufrimiento y con la injusticia ajena. Sí, porque ser de izquierdas no es tanto tener un determinado programa político como tener una ética de la solidaridad y luchar contra la injusticia, se produzca donde se produzca y afecte a quien afecte. Para eso no tenemos fronteras. Y no sé si a esto se refería algún dirigente o exdirigente nacionalista cuando este fin de semana en una entrevista, hablando de mí, decía que claro, que los de la orilla izquierda, no aclaraba si era geográfica por lo de la ría del Nervión o ideológica, que claro, estábamos tan ligados a este país como a China. Y quizás con esto lo que hacía era evidenciar que alguno es incapaz de ver más allá de sus propias narices de esencialista de la pureza identitaria y acaba siendo el mejor ejemplo de una xenofobia que no queremos que de ninguna manera se instale en nuestro país porque no queremos pasar vergüenza. Sí, porque primero porque a los vascos no nos tiene que dar el carné de vasquidad nadie. Nadie. Y menos quien se cree con el derecho a hacerlo, porque no nos representa de esta manera. Y segundo, porque a nosotros sí que nos interesa lo que pasa en el mundo. Para nosotros no existen esas fronteras. Y desgraciadamente tenemos que reconocer que, por ejemplo, en este caso, África es un continente para algunos cada vez más olvidado, donde millones de vidas vagan sin futuro. Un continente donde a veces la vida es un mero sufrir en un camino sin esperanza. África es la herida que nos hace sangrar a las sociedades desarrolladas y con este premio a CREA, Centro de Recursos Africanistas, lo que queremos es dar un toque de atención para no olvidar y queremos que esa herida no se cierre en falso, que no deje de sangrar en las conciencias europeas. No queremos que nuestro olvido sume en la nada el dolor injusto de tanta gente abandonada. Y queremos reconocer la labor de CREA, tanto aquí, en nuestro país, el trabajo por la integración, como allí, en África, para conseguir el desarrollo justo que corresponde a todo un continente. Y con Lantegui Batuak queremos visibilizar a los más inocentes, a las personas que han nacido al mundo con el estupor permanente de verse en un lugar equivocado, porque son la mayor expresión del dolor sin causa. Demasiado tiempo
han sido tragedias privadas, encerradas en el silencio familiar. Y Lantegi Batuak intenta, y lo consigue, con su labor, que sean ciudadanos y ciudadanas que participan en la comunidad, que sean miembros activos de nuestra sociedad y ofrecer una alternativa laboral como la mejor forma para lograrlo. Yo tengo que reconocer, en el último mes he visitado dos de sus centros y tengo que reconocer que son de esas visitas que impactan personalmente y que hacen que te des cuenta de que tenemos en este país gente que hace una labor impagable, como la hacen los de Lantegi Batuak. Y quiero terminar dedicando especial atención a los otros dos premiados, Gesto por la Paz y a los jóvenes laboristas noruegos. Primero porque hoy, al hacer entrega de este premio a Gesto por la Paz, a uno se le agolpan recuerdos y sensaciones diferentes y algunas de ellas contradictorias. La alegría por la victoria de la libertad, el respeto y el homenaje a la decencia moral que ellos representan y también, de alguna manera, la vergüenza de comportamientos colectivos en el pasado. Hoy que vivimos un nuevo tiempo de libertad en Euskadi, después de décadas de violencia, yo creo que es necesario mirar al pasado y responder por qué. ¿Por qué nos ha sucedido? Y la mirada al pasado está llena de momentos sucios, de ojos cerrados, de miradas que no querían ver. Demasiada gente se refugió en el silencio, haciendo del asesinato una cuestión ajena a su propia vida. Yo creo que vosotros y vosotras os acordáis mejor que nadie de los comienzos, de aquellas primeras concentraciones en los pueblos de Euskadi, las reuniones a las 7 de la tarde con 5, con 6 personas que con su silencio tenaz querían denunciar otro silencio pavoroso y permanente. Erais minúsculas gotas de dignidad en un mar de olvido. Y también los momentos más vergonzantes para la ciudadanía vasca, aquellas concentraciones de las gentes de Gesto amenazadas y agredidas por la arrogancia de los totalitarios que tenían enfrente. Gesto por la Paz ha sido un referente ético para la ciudadanía, un ejemplo de dignidad moral frente a tantas conciencias encerradas y dormidas. Por eso, con el homenaje que os queremos hacer con este premio, yo lo que quiero es recalcar la importancia también de la responsabilidad personal, individual, de la propia conciencia. Es la gente, como vosotros y vosotras, la que al mirar hacia atrás nos hacen soportable nuestro pasado. Así que solo puedo deciros gracias de verdad por vuestra denuncia tenaz contra el silencio que ha hecho despertar en este país a tantas conciencias vascas. Mila esker, bihotz bihotzez. Y quiero finalizar mencionando el premio a las Juventudes Laboristas de Noruega. Utoya es, desde aquel fatídico mes de julio del año pasado, un símbolo. Es un lugar que trasciende a la geografía. Esa pequeña isla se ha convertido en un grito callado contra la barbarie, pero es también una llamada a la esperanza. Nosotros, que hemos vivido y sufrido tanto tiempo el terrorismo, sabemos de la quiebra moral que produce la violencia irracional. La lucha contra el terrorismo, contra la violencia y la barbarie, es siempre una lucha ética, moral. Uno de los chicos de la isla decía: nuestras ideas son mejores y vamos a ganar. Y tenía razón. Defendemos una sociedad más justa, más libre y mejor. Defendemos una sociedad que busca la igual oportunidad para todos. Y todas las balas del mundo no podrán matar nunca a esas ideas, que son las ideas socialistas, las ideas de Ramón Rubial. 69 personas fueron asesinadas y el asesino les arrebató la vida, pero sus ideas ya no podrán abandonar jamás esa isla. Su recuerdo será un susurro permanente contando la razón de su asesinato. Y todos, al mencionar Utoya, en el futuro diremos: en esa isla había jóvenes noruegos que querían cambiar el mundo. Y nosotros también. Nosotros también queremos cambiar el mundo para construir una sociedad mejor y más decente para todos, en la que efectivamente
nadie sea más que nadie y nadie sea considerado menos que nadie. Así que gracias a todos los premiados hoy por enseñarnos cómo se puede avanzar en esa dirección. Eskerrik asko.